I just got off from lunch. Acabo de salir de comer el lunch en el programa que voy ahí en East Streaming. Me vine caminando porque ya no está lloviendo. Está bonito el día. Está como a 65, no está frío. Y pero me acabo de dar cuenta que ya no hay bancos aquí. Yo quería ver a ver si ya me había llegado mi dinero. Y ya no hay bancos por aquí. Digo, para eso me vine. Yo dije, wow. Como dicen que las ratas son las que brincan primero del barco, algo así. Y que no hables que no hables mal de los jodidos. Que no hables mal de los jodidos. Pero oye, explotan a la gente y no dan nada a cambio. Ya casi me... Pero mira, están abriendo ópticas por todos lados. No sé si están prediciendo que va a haber... Ya ni me acordaba que había esta óptica que acaban de abrir también. Te digo, no sé si nos están tratando de decir que va a venir unos ataques de ceguera. Mira cómo quedó ahí, estaba el banco. Mira, el buen pastor, servicios. A él también la tienda de la esquina, ya ni me acuerdo qué era. Antes era cuando cerraron era una boutique. Y antes, no me acuerdo si estaba otro banco ahí. Ya no me acuerdo qué era antes de la boutique. Era como una boutique para hombres, ¿tú crees? O sea, es lo que abren. Es lo que abren, no abren cosas que realmente se necesitan, ¿no? Digo, wow, dejaron que sea un pinche cajero automático o algo, ¿no? Yo pienso que ya tienen planes de derribar el edificio, no sé. No, pero ¿quién va a vivir ahí un ladito del tren? Es un ruidazo, me extraña que no haya pasado todavía el tren. Pero eso sí, ahí tienen las banderas de los Esclavos Unidos, ahí luego, por todos lados. Vergüenza debería de darle poner esas banderas en los barrios que están tan olvidados. De veras, me cae que son descarados, ¿no? Yo, sácate con tu banderita. Pero pues, a la gente no dice nada, la borregada. La borregada nunca dice nada. Pues bueno. Ya cuando llegue a Manhattan, me voy cruzando. Me voy caminando, perdón. Y ya después, ya por eso ya no les digo nada, ¿no? Ya después, les digo que... Sí, no, ya me voy, porque dicen que a lo mejor llueve a las 3. Yo no sé por qué se ve la luz. Pero para que vean, la gente es bien agachona, digo, no dicen nada. Digo, ¿para qué quieren tanta óptica? Óptica por todos lados. Oh, y farmacias también. Y también farmacias. Pero lo que más hay es de comida chatarra, ¿no? Lo que más hay es comida chatarra por todos lados. Eso sí abunda. Siempre he tenido ganas de ir a ese restaurante, Accra. Bueno, claro que traigo ganas de ir a Accra. Allá en Ghana también. En el continente madre, ¿no? En África. Ah, está rica la comida ahí. Así se van cayendo todavía más los barrios. Y ahora que nos cortaron el presupuesto, pues imagínate. Ellos saben que van a cortar el presupuesto mucho antes que nadie. Mucho antes que nadie, ellos saben. Te digo, pues bueno, ahí me voy. Mira, allá hay una antena también. Mira, les pusieron internet. Me imagino para que la gente se meta ahí. Y luego ya le roban todos sus datos, ¿verdad? Eso es, para eso ponen esas antenitas ahí. No crean que
¿Quién fue el que puso esas antenitas que quitó todos los teléfonos públicos? Fue Bloomberg, ¿no? O fue de Black, te digo. Son más bien como... Son como... Que está trate y trate de reconectarse. Trate y trate de reconectarse. Pues yo no sé. Con estos internet yo pensé que me había sacado. Yo dije, me sacó. Porque ya ves que la censura está pero bien cabrona, ¿no? Vieron ahí siempre la patrulla, ahí nomás espiando a la gente. Pero no hay trabajos, no hay trabajos, eso sí. Bueno, trabajos que paguen algo decente, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya se va a cortar la de esa. Nomás quería decirles que, pues ya, aquí ya no hay banco. Aquí ya no hay banco. Tienes que irte hasta la Fordham, yo creo. Hasta Fordham. Ah, mira. Acá está otra. Acá está otra. Yo pensé que ya no había. Uy, ya empezó la lluvia. Se me va a joder el de este. Oye, esas clínicas de ahí que tienen un servicio pésimo, que por cierto yo voy a llamar. Iba a llamar hoy para reportar a que yo voy a Walton. Yo voy a Walton, a Family Dental, whatever. Esperar 2 horas para ahí. Y luego me dice, ¿para qué estás aquí? No sabe, ni siquiera ha visto mi... Está cabrón, digo. Es como una camisa de fuerza. Estos barrios son una camisa de fuerza. No te puedes salir. Mira la antena. Oh, es que allá está otra antena. Ahí está otra. Nomás vende y vende cosas. Que botes, ¿para qué? Votando, votando no se arregla nada. Si tú no agarras con tu... Haciendo las... ellos les llaman el susu, que son como las tandas. La gente tiene que hacer sus tandas y tiene que, de esa manera, ayudarse comunitariamente, ¿no? Para construir algo, ¿no? Ay, esa lomita ya me sacó la... Estoy hablando y demás. Qué tristeza con estos muchachos ahí velando a su amigo, ¿no? Eso lo veo cada 2 semanas, lo veo. Ya sea allá por mi casa, en Dykeman o aquí. Diario mataron a un pobre muchacho. Qué tristeza, ¿no? Te digo. Pero creen que votando, ¿verdad? Votando se va a resolver. Eso votado es para los blancos. ¿Usted cree que si de veras, o sea, fuera bueno votar? ¿Usted cree que los blancos nos dejarían votar? O sea, sácate por allá, sácate con tus pendejadas. Eso de que hay que votar que para que cambien las cosas y eso, ¿no? Bueno, a nivel local todavía te lo creo. A nivel local. Pero tiene que ser alguien que tú realmente conozcas desde hace años y que realmente, ¿verdad? Como en México tenemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Te digo, lo conocemos, pero de ahí en más, puta, hasta Noroña ya está dándole para el otro bando también, con los panistas. Le molestó la mesa directiva del PRI, pero no le molestó cuando la mesa directiva era del PAN, que su amiga... Esta, la Rojas, buenísima onda, finísima persona, pero no del PRI. O sea, qué descarado y qué estúpido. Yo tan siquiera pensé que era inteligente, ¿no? Digo, si vas a hacer fraude, si vas a... Entonces, tan siquiera, digo, sé inteligente, como Lenin Moreno. Me imagino que Lenin Moreno haber sido inteligente para engañar a millones de ecuatorianos, ¿no? Pero Noroña, digo, descarado, anunciando agua francesa. Se la pasa anunciando, haciendo comerciales. Imagínate. Cientos de pesos que vive, de miles de pesos que recibe por trabajar nada más una hora al día. Por trabajar una hora al día. Está chido, ¿no? Eso. Trabajas una hora al día y te pagan 350 mil al mes. 350 mil pesos al mes. Y ahí estamos de pendejas viendo a Noroña. Y él hinchándose de billetes, ¿para qué? Ni siquiera te da las gracias. Te dice que si no te gusta, que te largues.
que te largues. Él te dice que no lo veas. O sea, déspota, déspota, gente déspota. Eso ya, digo, bueno, si fuera bueno no me importaría eso. Si fuera bueno a mí no me importaría nada. Que sea cafre, que sea lo que él quiera, ¿no? Pero no. ¿Verdad? Se ve que tiene una tendencia panista, igual que su amiga Tatiana Cloutier y toda esa bola de descarados panistas. O sea, pues que Dios me perdone si me equivoco, pero digo, tenemos mucho que arriesgar. Para muestra basta un botón. Veamos cómo están llorando nuestros hermanos ecuatorianos porque creyeron en Lenin Moreno. Se fueron con la finta. Ay, pobrecito, está en silla de ruedas. Pero sabes que esa gente no les vale madre, mira. Ay, compro los pimientos. Voy a ir cargando, no quiero cargar. Espero por mi casa no los venden así. Así de baratos. Por mi casa es unos 50 cada uno. Y si te gustó, bueno. Y si no, a ver si más para allá hay otro. No quiero andar cargando nada. Bien huevona que me estoy haciendo, ¿eh? Pues pues allá ustedes voten a ver si de veras, ¿verdad? El cambio. Yo sé que la gente que quiere la ciudadanía y todo eso, pues ¿verdad? Pero así ya con todo y ciudadanía, de aquí en 15, 20 años, a ver si van a decir, ya me quiero ir de aquí. Ya me quiero ir de aquí, porque ya con esta guerra civil que apenas está empezando, no tiene para cuándo. No se sabe cuándo va a terminar la guerra civil. O sea, digo, se empiezan la guerra civil y ya están. Duro y duro y duro y duro. Ya ve que trataron de matar a la gobernadora de ¿cómo se llama? De Detroit. ¿Cómo se llama? De Michigan. De Michigan, de Detroit. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y ni siquiera denuncia, no está molesta. ¿Verdad? Dicen que no fueron nazis, que fueron misóginos. Que no son nazis, que no son racistas, son misóginos. Hágame usted el grandísimo favor. Que es misoginia. No, ya no hay racismo.